Hola amigos y amigas de Omami, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Ana y hoy os voy a enseñar a hacer un canesú para niña calado y abierto por detrás, como veis. Lo he realizado en un hilo finito de la marca Valeria Lana, Valeria de Roma, que se llama Lima. Como veis, son unos colores súper chulos. Y sería 100% algodón, así que para los bebés y los niños es perfecto. Viene en ovillos de 50 gramos. Yo para el tutorial voy a utilizar este verde, pero como veis también está este coral que es súper chulo. Para ello voy a utilizar una aguja de 4 milímetros, la que recomienda el fabricante. Normalmente para los chals o para otros proyectos suelo utilizar una aguja un poquito más grande de lo que recomienda el fabricante, pero para este proyecto voy a usar justo la misma. Luego me preguntáis si lo podemos hacer en otro material, en una lana finita, para un vestido en invierno o incluso para un jersey, porque este canesú también sirve para jerseys, así que podemos utilizar el material que queramos. Con las medidas que os voy a dar nos va a salir perfecto. Yo para medir he usado una camiseta y he medido el contorno del cuello. El contorno del cuello, bueno, de esta camiseta no, de otra camiseta que me ha dejado una amiga, porque este va a ser un vestidito para la hija de una amiga. Y bueno, para abril, en realidad. Así que he cogido esa medida, que serían, yo ya he hecho mis cuentas, y serían 94 puntos los que me salen, ¿vale? Después de medir el contorno, esos 94 puntos los vamos a dividir, que os lo expliqué también en el tutorial anterior de los canesú cerrados. Vamos a dividirlo por una parte entre 5 para el hombro y por otra parte esos 94 puntos vamos a dividirlo entre 2. 94 entre 5 me sale 19 puntos, que sería el hombro. Y ahora entre 2 me saldrían 47 puntos. A 47 le vamos a restar 19 del hombro y me salen 28 puntos. Vale, los 28 puntos serían 28 puntos para el delantero, 28 puntos entre 2 porque va dividido, serían 14 puntos para la espalda, 14 y 14, y luego los 19 puntos serían para el hombro. He hecho aquí este cuadradito para que lo veáis bien y serían el delantero, que sería este, serían 28 puntos. Aquí a cada lado, que serían los hombros, que serían un poquito más pequeñitos, serían 19 puntos y 19 puntos. Y ahora la parte de la espalda serían 14 y 14. ¿Vale? Y esta sería de una talla de 3 a 4 años aproximadamente. Pero con esta fórmula que os he dado, os sale perfecto midiendo el cuellecito de una camiseta que tengáis, de la persona, del niño o de la niña que se lo vayáis a hacer. Digo niño o niña porque este canesú sirve también para jerseys, ¿vale? Que ya os explicaré en otro tutorial cómo hacemos el jersey con las manguitas y eso, ¿vale? Así que es súper fácil. Normalmente yo para los canesú lo que hago es restarle 3-4 puntos al hombro de la medida del delantero y el trasero, pero con esta fórmula nos sale perfecto. Bueno, una vez que tengamos claro los puntos que vamos a montar, vamos a comenzar con la labor. Comenzamos sacando la hebra del centro de la madejita, ¿vale? Y montando los puntos que nos hayan salido con esta fórmula que os he enseñado.
comenzamos con un nudo deslizado y montamos los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En mi caso serían 94 puntos en total. Es importante que midáis bien al niño, a la niña, al bebé, porque hay niños que tienen los bracitos más gorditos o la parte delantera más ancha, ¿vale? Así que es importante que le cojáis medidas. Bien, pues seguimos. 12, 13, 14, 15 y así hasta los puntos que tengamos que montar. Bien, como veis, yo tengo aquí la labor más adelantada. Así que voy a hacer una muestra un poquito más pequeña, con 40 puntos. Lo he dividido, me salen 6, 6, 8, 8 y 12 en el delantero. Una vez que tengamos montada la cadeneta con los puntos correspondientes, en mi caso serían 40 puntos, vamos a coger hebra y contamos 1, 2, 3, o sea, hacemos una cadeneta, perdón. Y contamos 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos nuestro primer punto alto. Y aquí llevaríamos 2 puntos altos, ¿vale? Primero que serían aquí 3 cadenetas y aquí el segundo. Vamos a empezar por esta esquina y haremos 6 para la muestra, 6 puntos altos. Llevo 2. Intentamos coger la hebra bien abajo con las dos hebritas para que se asegure bien la primera vuelta. 3, 4, 5, 6. Ahora nos tocaría la primera esquinita, donde haríamos 2 cadenetas de separación y en el siguiente punto, no en el mismo, sino el siguiente, este patrón sería así, haremos otro punto alto. Y aquí tendríamos la primera esquina. En otros canes sur, pues haremos el punto justo en el mismo espacio donde hicimos la otra vareta, pero en este sería así. Este sería el primer punto de los 8 que nos corresponderían ahora de la primera parte del hombro. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último aquí, 8, que sería el hombro. Ahora nos tocaría la siguiente esquinita para empezar ya la parte delantera. Así que hacemos de nuevo 2 cadenetas para la siguiente esquina y en el siguiente hacemos un punto alto, que sería el primero de los 12 de la parte delantera. Y seguiríamos 2, 3, 4 y así hasta 12. Ya he terminado los 12 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, de la parte delantera. Ahora esta esquinita, 2 cadenetas, en el siguiente espacio un punto alto, que sería el primero de los 8 del siguiente hombro. Dos, tres, cuatro y así los puntos que correspondan al siguiente hombro. En mi caso serían 8.
Ya he realizado los 8 puntos del hombro y ahora me quedarían una esquina y los 6 del final. Dos cadenetas y este sería el primer punto de los 6 que me quedan hasta el final de la vuelta. Y de esta manera la voy a terminar. Una vez que hayamos terminado esta vuelta, no se aprecia muy bien, pero quedaría así y así. ¿Vale? Ya empezaría luego a tomar forma. Muy bien, la segunda vuelta también la vamos a hacer en punto alto, así que subimos 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente espacio vamos a ir haciendo punto alto. Si queremos podemos hacer el calado ya directamente en esta vuelta, pero a mí me gustaba más que quedara otra vueltecita más en punto alto. Os dejo un poco a vuestra elección. Nos encontramos con la primera esquinita. Súper importante que hagamos este punto y este punto, que no nos lo saltemos. Bien, dentro de la esquinita hacemos de nuevo un punto alto, dos cadenetas y un punto alto en el mismo espacio. Y ahora hacemos este punto. Es muy importante que no nos saltemos ningún punto. Y vamos a seguir así hasta la siguiente esquina. Haremos de nuevo en esta esquina un punto alto, dos cadenetas, un punto alto y seguiremos. Y en cada esquina haremos lo mismo hasta llegar hasta el final de la vuelta. Trabajando todo el rato en punto alto. Y no os olvidéis de hacer todos los puntos. Una vareta encima de la vareta de la vuelta anterior. Bueno, una vez que hayamos terminado la segunda vuelta, vamos a empezar con la tercera, que empezaremos ya con el calado. Es un calado muy sencillito. Subimos 1, 2, 3, le damos la vuelta y hacemos un punto alto en el siguiente punto. Ahora vamos a hacer, o sea, serían 1, 2, 3, el calado y vamos a hacer aquí otro punto. Una cadena de separación, me salto un espacio y ahora vamos a hacer tres puntos altos juntos. Este sería el segundo y este el tercero. Como veis, hemos subido con tres cadenetas y hemos hecho dos puntos altos más. Una cadeneta de separación y tres puntos altos juntos. Súper fácil. Nos encontramos con la esquinita, pues la volvemos a hacer igual, un punto alto, dos cadenetas y un punto alto en el mismo espacio. Ahora haremos 1, 2, 3 puntos altos como hicimos aquí en esta parte de aquí. Una cadeneta, me salto un espacio y voy al siguiente. Y de nuevo hago el grupito de tres puntos altos juntos. Uno en cada espacio. Dos. Y tres. Cadeneta, me salto un espacio y aquí me quedan solamente dos. Pues nada, hago dos. Y en la siguiente esquina, pues la realizo normal. Un punto alto, dos cadenetas y un punto alto en el mismo espacio. Y de nuevo aquí empezamos tres puntos altos. Uno. Dos. Tres, cadeneta, me salto un espacio y hago el grupito de nuevo de tres. Uno. Dos y tres. Esta sería la parte delantera.
del canesú, de la muestra pequeñita. Vamos a seguir así hasta el final de la vuelta y os explico cómo hacer la siguiente vuelta, que es súper fácil. Luego es simplemente seguir y seguir. Y luego ya pasaré al canesú, que es más grande, y os explicaré cómo terminarlo. Ya estoy terminando esta vuelta, me queda un punto alto solamente ahora. Que no se os olvide hacer el último punto, que es encima de la última vareta de la vuelta anterior. ¿Veis? Aquí ya se empieza a ver el calado. Y esto iría así. De esta manera. Para las siguientes vueltas os dejo ya instrucciones. Subimos con tres cadenas, le damos la vuelta al trabajo y vamos a hacer en la siguiente un punto alto. ¿Veis? Aquí otro punto alto encima de la siguiente vareta. Es muy facilito. Y ahora, dentro del huequecito, hacemos ahí otra vareta, que serían dos y la tercera del grupito de tres. Ahora, en el grupito de tres haríamos una cadeneta, nos saltamos un espacio y ahí hacemos de nuevo una vareta. Aquí me quedaría una vareta, porque os dije que es súper importante que hagamos los puntos que están a los lados de la esquina, y dentro de la esquina hacemos de nuevo nuestra esquina normal con un punto alto, dos cadenetas y un punto alto. Entonces siempre el calado nos va a quedar en el centro. Aquí tenemos un grupito de tres, pues hacemos en la primera vareta un punto alto, la primer punto alto, otro punto alto, quiero decir, vareta o punto alto, según en el país que estéis. Una cadeneta de separación, me salto un espacio y voy al siguiente. Y ahí ya empiezo el primer grupito de tres, sería uno, dentro del espacio, dos, y en el tercero, tres. Cadeneta. Y ahora me tocaría la cadeneta en el grupito de tres, encima del grupito de tres. Y aquí ya empezaríamos la primera, dos y tres. Esta es el primer punto alto encima del siguiente grupito de tres, así que cadeneta de separación. Espero que os quede claro, es súper fácil. Aquí me sobra un punto, pues nada, punto alto. Y la siguiente esquina, punto alto, dos cadenetas y punto alto en el mismo espacio. ¿Vale? Así vamos a seguir vueltas y vueltas. Yo voy a retomar mi labor de antes, que sería este canesú. Bien, yo he hecho en total, sería la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 vueltas. Serían 6 vueltas en calado. ¿Vale? 6 vueltas en calado. Y ahora vamos a retomar esta labor. Una vez que hayáis hecho las vueltas que queráis con punto calado, con las vueltas en punto calado, podemos hacer más o menos. O podemos hacerlo directamente todo en punto alto o media vareta o en punto bajo. Podemos modificar el patrón como queramos. Yo voy a volver a hacer una o dos vueltas en punto alto. Así que he hecho tres cadenetas de subida y voy a comenzar a hacer punto alto. Toda la vuelta en punto alto. Sería un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Un punto encima de cada vareta y un punto alto en los espacios. En las esquinas hacemos exactamente lo mismo. Un punto alto, dos cadenetas y un punto alto en el mismo espacio.
Así vamos a seguir hasta el final de la vuelta. Y ahora veré si hago otra o no. Yo creo que sí que haré dos vueltas en punto alto. Dejadme que termine esta vuelta y ahora os digo si hago una vuelta o dos, ¿vale? Bien, yo he hecho una vuelta en punto alto y la segunda la he empezado para unir ya directamente el hombro. Mirad qué chulo queda, me encantan los canesús. Haré varios tutoriales. En las redes sociales me habéis hecho muchos comentarios y muchas de vosotras habéis tenido de pequeñas vestiditos y camisones, al igual que yo. Me lo hacían mi abuela y mi madre. Así que bueno, me encantan los canesús a crochet. Bien, una vez que lleguemos, el primer tramo ya lo hemos hecho, vamos a hacer el primer punto alto dentro de la esquina. Una, dos, tres. Podemos hacer para bebés, por ejemplo, o ninguna cadeneta de separación o una o dos. Para niñas de 3 a 4 y para adultos de 4 a 6. ¿Vale? De cadenetas de separación. Yo he hecho 3 y voy a medir. Yo creo que está perfecto. Con 3 cadenetas. Y ahora cogemos la otra parte. Cojo hebra y no lo hacemos por detrás, lo hacemos por aquí delante. ¿Vale? O sea que cogeríamos el punto aquí. Y así nos quedaría cerrada la manguita. ¿Veis? Ya hemos hecho la otra parte de la esquina y ya retomamos directamente haciendo punto alto, uno en cada punto de la vuelta anterior, hasta llegar a la otra esquina. O sea, ahora vamos a hacer la parte, delantera, para luego unir esta parte a aquí. ¿Vale? Hacemos toda la parte delantera y ahora uniremos estas dos esquinitas. Todo en punto alto. Si os gusta más hacerlo en punto calado, pues lo seguimos haciendo en punto calado. Podemos modificar el patrón como queramos. Siempre os lo digo, me hacéis siempre muchas preguntas en redes sociales, en Instagram, en Facebook o por aquí por YouTube, y me encanta que modifiquéis los patrones un poco a vuestro gusto. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir así y ahora haremos la otra manguita. Bueno, ya he llegado a la siguiente esquina y vamos a hacer el primer punto alto de la esquina dentro. Tres cadenetas o las que hayamos decidido colocar. Y cogemos la otra esquina. Y hacemos un punto alto. Y seguimos trabajando en punto alto hasta el final de la vuelta. Bueno, ya he llegado al final de esta vuelta y como veis, así nos iría quedando el canesú con la apertura aquí. Yo voy a hacer otra vuelta en punto alto para que veáis. Dos, tres cadenetas y empezamos por el primer punto, no el que nace de las cadenas, sino el siguiente. Y de nuevo voy a hacer una vuelta en punto alto para luego unirlo a la tela, si vamos a colocarle tela, y vamos a hacer también varetas en los puntos que hayamos colocado en la sisa, en la parte de la manguita. O sea que toda la vuelta en punto alto,
Bueno, como veis, ya tendríamos casi terminado nuestro canesú. Podemos, si queremos, hacerle un par de vueltas más, ¿vale? Para que la sisa nos quede más grandecita. Se lo probamos a la niña o al niño, porque si es un jersey de niño, pues nos viene también perfecto. Luego le agregamos mangas y podemos incluso cerrarlo aquí, ¿vale? Yo en la siguiente vuelta lo voy a cerrar, porque se lo añadiré seguramente a una tela, a un vestidito de niña. Podemos terminarlo aquí, hacerle un par de vueltas más en punto alto, media vareta, como queramos. Yo voy a hacerle un pequeño detalle, que es súper fácil, como una puntillita. He subido con un punto de altura y hacemos un punto bajo en el primer punto. Cadeneta de separación y de nuevo en el mismo espacio, un punto bajo. Cadeneta de separación, me salto un punto y voy al siguiente. Punto bajo, cadeneta y punto bajo en el mismo. Cadeneta, me salto un espacio y al siguiente. Punto bajo, cadeneta y punto bajo. ¿Veis? Es un detallito que es muy sutil, no se ve casi, pero bueno, me gustaba porque es un canesú muy sencillo calado y no quería hacerle una terminación muy ostentosa. Así que esta es la que le voy a hacer. Recordad, cadeneta, me salto un espacio, punto bajo, cadeneta y punto bajo en el mismo espacio. Terminamos y os enseño cómo hacer los ojales, que son súper fáciles. Incluso no sé si le voy a dejar ya directamente de esta manera. De esta manera porque tiene aquí los huequecitos del calado, ¿vale? Así que ahora lo veo y os comento. Cuando terminemos la vuelta, se ha quedado como un poco así, con una especie de volantito, pero muy sutil, muy suave. Y así es como me gusta este modelo. ¿Veis? Que se abre un pelín hacia afuera, pero muy poquito. Bueno, podemos hacerle los ojales, ¿vale? Pero yo, como ya tiene los agujeritos bien hechos aquí, lo que voy a hacer es simplemente hacerle un punto deslizado en cada punto para asegurarlo y que quede mejor rematado. Podemos hacerle ojales haciendo, por ejemplo, media vareta, tres medias varetas y dos cadenetas, tres medias varetas y dos cadenetas, y así se nos quedará el ojal perfectamente hecho, como expliqué en otro tutorial de otro canesú que hice, que lo podéis encontrar en el canal. Yo simplemente lo que voy a ir haciendo es un punto deslizado para que quede mejor de esta manera. También podemos hacer punto cangrejo, que a mí me encanta sobre todo para cuellos y para este tipo de terminaciones, sobre todo en ropita de bebé. El punto cangrejo viene súper bien. O punto deslizado o punto cangrejo. Pues vamos a seguir haciendo punto deslizado en esta parte del canesú y luego haré lo mismo en esta parte de aquí. Una vez que hayamos hecho las dos partes en punto bajo, ya tendríamos terminado nuestro canesú. Como os dije antes, podemos modificarlo y hacerle un par de vueltas más si nos gusta que el canesú quede un poquito más largo. Es importante que midamos la manga y midamos la sisa. Podemos medirlo con una camiseta, la sisa del bebé, la niña o el adulto, porque como os he explicado, podemos hacer el canesú también para un adulto. Nada más, haré en el siguiente tutorial, os enseñaré cómo colocar la tela al canesú por si queréis hacer un vestidito de niña, ¿vale? Lo intentaré hacer a mano por si acaso no tenemos máquina de coser. Y nada más, si aún no me sigues en las redes sociales, puedes hacerlo a través de Facebook, Instagram, donde realizo un montón de sorteos nacionales e internacionales, y a través de mi página web www.omamicrochet.com, donde intentaré colgar los patrones escritos. Nada más, un abrazo enorme y un beso. Hasta el siguiente tutorial.